Durante la culminación de la guerra soviética, una muchachita buscará pasar una linda noche con amigos en una fiesta, pero termina saliendo con el chico equivocado que la termina dejando sola en manos de un depravado capitán. Es por eso que Tremenduski presenta Cargo 200. Artim y Milla son dos hermanos que se encuentran reunidos poniéndose al día. Así, nos damos cuenta de que Milla tiene una hija llamada Lisa. Por otro lado, Artim es profesor universitario de comunismo científico y tiene problemas con la rebeldía de su hijo, Slavik, o como se pronuncie. Por su parte, Milla es coronel, con la llegada de Lisa, la cual está con Valery, su amigo, el que por cierto parece que le tiene ganas, pero al padre de la jovencita esto lo tiene sin cuidado. Entonces, después de hablar un par de cositas entre hermanos, Artim se va a su auto rumbo a ver a su madre. A su vez, la muchachita Lisa tiene que viajar temprano, y quien la llevará será su amigo novio Valery. Pero él no tiene intenciones de dormir esa noche, por lo que este se va de joda. Más tarde. El muchachito llega al antro, el cual es un desastre y está lleno de adolescentes cachondos. Ahí, tras tomarse una petaquita en el baño, se pone a bailar con Angélica, la amiga de Lisa. A todo esto, Artim se le rompe el auto en una desolada carretera, y como ya está oscureciendo, no le queda otra que caminar hasta una casa que vio, en la cual hay un raro personaje, el cual lo deja pasar sin decirle nada. Aún así, el profe no pierde el tiempo y se presenta con el dueño de la casa para pedirle ayuda. El hombre se llama Alexei y vive junto a su mujer Tonya y su empleado Zunka. Los muchachos se ponen a hablar, comen y toman unos tragos. Entonces, en lo que el simpático de Zunka trata de arreglarle el auto al profesor, Alexei se pone en pedo y las cosas se ponen un poco tensas, sobre todo porque el profe es ateo y comunista. Mientras tanto, los adolescentes se encuentran a los besucones, pero Angélica no le da ganas de que Valery maneje borracho. Sin embargo, este le dice que conducirá hasta un sitio donde sabe que hay más bebida. Esto se va a poner feo. Por su parte, Zunka arregló el auto del profe justo a tiempo para que a este no lo caigan a trompadas. Así, sin dudarlo y pese a su borrachera, este se va del lugar. Y como todo se une en esta historia, el sitio al que va Valery es a la casa de Alexei. Ahí, el muchacho deja a la muchachita esperando en el auto. Ella no para en ir adentro para escapar de la mirada de este hombre raro. Lamentablemente para ella, dentro de la casa, todos están retomados, inclusive el simpático Zunka. Para peor, Alexei parece que no tiene buenas intenciones con ella. Y como si esto no fuera suficiente, el muchacho se desmaya de lo borracho que está. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Por eso mismo, Zunka interviene y esconde a la muchachita del depravado Alexei, el cual intenta de buscarla por los alrededores. Aún así, Zunka parece tener intenciones de proteger a la chica, así que esta le dice que se esconda en el granero hasta que ella regrese, y cuando lo hace, esta la encierra en otra parte. Parte en la que no tarda en entrar Zunka con el extraño sujeto. Este último enseguida quiere abusar de la chica, pero el asiático se interpone, por lo que el degenerado lo asesina de un disparo y abusa de Angélica con una botella. Al día siguiente, Valery se despierta y a pesar de que ve que se llevan a su novia, este agarra el auto y se va como si nada, vaya a saber dónde. Mientras que Angélica es secuestrada y llevada en la moto del desgraciado, quien en el medio de viaje llama a la policía para avisar del cuerpo del pobre Zunka. Por otro lado, el profesor se queda a dormir en la casa de su hermano. Y acá voy a hacer una pausa para comentarte que en mi canal secundario llamado Tremenduski Horror subo todo tipo de historias de terror, como la del genocidio camboyano que se llevó a más de 2 millones de personas, provocado por los jemeres rojos. Te invito a que pases por ahí, te suscribas y me ayudes a compartirlo. Así cada vez somos más. Ahora sí, sigamos. Milla, recién levantado, se entera de que su hija está mal por la desaparición de su novio y su amiga, Angélica, la cual resulta ser la hija del presidente del comité del partido político. También se entera de que el simpático Zunka fue asesinado en la noche, por lo cual el profe sale de la casa de su hermano y regreso a lo de su madre, ven cómo se llevan preso a Alexei. ¿Coincidencia? ¡No lo creo!
Mientras tanto, el desgraciado conduce varios kilómetros hasta la casa de su madre, en el barrio industrial. Mi papá es presidente del comité del partido. Te va a perseguir y vas a ir a juicio. Y mi novio es sargento en el ejército. Cuando vuelva de Afganistán, te va a hacer mierda, le dice Angélica al secuestrador. Pero esto no podría importarle menos al degenerado. Al igual que su madre, la cual está completamente loca e ignora todas las atrocidades que su hijo hace. Mira, Bart, este es un loquito. Por otro lado, Milla tiene que encargarse de una misión llamada Cargo 200. Así se le denomina a los soldados muertos en combate. Desafortunadamente, el muerto es el novio de Angélica. Es ahí donde el profesor llama a su hermano y averigua sobre la muerte de Sonka. Además, nosotros nos damos cuenta que el degenerado resultó ser un capitán del ejército y además se encarga de la ceremonia y del entierro del novio de Angélica. Pero antes este y sus subordinados arrestan unos malvivientes. Incluso se deshacen de uno de ellos con un disparo. Miles de lágrimas más tarde. Los días pasan y Angie permanece atada en la cama y tiene que aguantar a la vieja loca, entre otras cosas más. Mientras que por otro lado, los hermanos están teniendo una conversación sobre el asesinato del asiático. El profe sabe que la muchacha tiene algo que ver en todo esto, aún así decide callarse. Y más tarde, cuando este se junta con Tonka, ella menciona que sabe quién es el asesino de su empleado. Y aunque el profesor también sabe, deciden callarse por miedo. Los que no tienen miedo de nada son los miembros de Patreon, que se animan a apoyar el canal en forma directa, accediendo a videos exclusivos o sin censura. Si vos también querés formar parte de ellos, ahí abajo en la descripción te dejo el link de la plataforma. Sigamos. Mientras esto pasaba, el capitán degenerado muestra una vez más que es un ser despreciable, ya que este lleva el cuerpo del novio de la muchacha y lo tira a su lado. Y como si esto no fuera suficiente, trae un malviviente que atrapó y hace que este abuse de la muchacha, para luego matar al sujeto. Mamá, ella no me ama, lo intenté todo, pero ella ama a su soldado, le dice el psicópata a su madre. Y mientras todo esto ocurría, están condenando a Alexei. En una escena poco relevante, pero que tendrá algún significado más adelante, supongo. Así, el degenerado va hasta la casa de Angélica con el pretexto de investigar su paradero. Ahí consigue las cartas de amor que su novio le escribía. Por otro lado, el profe llega a su casa, donde su mujer y su hijo lo espera, pero este no tiene la conciencia limpia, al saber que están juzgando a un inocente. Quien tampoco tiene la conciencia tranquila es Tonka, la cual desenterró una escopeta del patio y cuidadosamente la guardó en una valija para viajar en un colectivo. Y mientras esto pasaba, Alexei es ejecutado sin previo aviso. Además, por otra parte, el degenerado tortura a Angélica con las cartas de su novio muerto. Pero esta tortura acabará pronto, ya que Tonka llega a la casa del desgraciado, carga la escopeta y asesina al degenerado sin previo aviso. Y si pensás que la mujer era buena, te voy a decir que es igual de miserable, ya que deja a Angélica esposada a la cama con los cadáveres y la vieja loca, la que por cierto no se enteró de nada. Al final, el profe terminó en una iglesia para ser bautizado buscando sentir menos culpa. Y si te preguntás, ¿dónde estaba Valerie en todo este tiempo? Bueno, el tipo se pasó toda la película de joda y como si nada se junta con el hijo del profe a seguir boludeando. Debo ser sincero, la película es malarda. Además, es muy lenta. La recomiendo solo si buscas algo para dormir. Comentame ahí abajo si la viste y qué te pareció. Y si te gustó el video, ayúdame dándole like, suscribiéndote, compartiendo y comentando, que eso me ayuda un montón. Además, te invito a pasar por mi canal secundario, el cual te dejo ahí abajo en la descripción, donde subo historias de terror, entre otras cosas más. Soy Tremenduski y nos vemos en nuestro próximo video.